Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, yo estoy con vosotros. En el vídeo de hoy tenemos tutorial de antiaéreos. Os voy a comentar unas reglas básicas que sigo para ser eficiente con antiaéreo. Y la primera es no quedarse atrás. Si te quedas atrás, no vas a matar a nadie, porque los aviones lo que atacan son los puntos de captura, atacan los tanques aliados. Bueno, tus aliados, sus enemigos, así para evitar confusiones. Y si estás en el spawn, aunque estás a salvo, entre comillas, no estás siendo eficiente porque no los ves pasar. Y hay mapas que incluso se complica más que en otros. La regla número 2 es estar siempre de los tanques aliados. Y no para que te protejan, porque eso no es el motivo. Entre otras cosas porque no pasa, pero el motivo es otro. Si estás cerca del tanque que es posible objetivo de un avión, más fácil para ti matar a esos aviones, porque van a ir en tu dirección, estás cerca del aliado, lo proteges, más fácil para ti, ganan todos. Eso es lo segundo. Lo tercero es la munición. Que no me entere yo que estás llevando una cinta mixta de alto explosivo y AP. No, no. A poder ser, que casi todos los antiaéreos lo tienen. Munición AP por un lado, munición HE por otro. Porque puedes acertar al avión con AP y no hacerle nada. Y si te encuentras un tanque, pues hace falta AP. Habéis visto, ¿no? Aquí. La regla número 4 es no usar la óptica. Porque si estás ampliando con la mira, da la sensación de que el avión está más cerca de lo que es. Y eso sin contar que hay antiaéreos que tienen más o menos zoom. Entonces te puedes acostumbrar a un antiaéreo, a un tipo de aumento, coges otro y no va bien, porque tienes la memoria muscular donde no toca. Así que mejor en tercera persona, a no ser de que el avión viene directo a por ti. Si viene directo a por ti, sí, ahí usamos la mira e intentamos darle bien. Pero si no, recomiendo usar tercera persona y disparar de a poco. No spamear todo el rato, sino un par de tiros, ver dónde va, un par de tiros, ver dónde va. Y si veis que el avión está comprometido con atacar a alguien que no cambia de rumbo, ahí sí, ahí se puede spamear. ¿Qué más? La siguiente regla es para cuando ya nos enfrentamos a algún vehículo terrestre. Si hemos encontrado un tanque, que yo aquí escucho un Panzer, ahí está, siempre esperamos que dispare y luego le atacamos. Porque aquí, como podéis ver, está costando matarlo. Si llega a ser un vehículo más ágil, no sé, un M24 por ejemplo, se gira y en un momento me mata. Así que si al menos tenemos esos 5 segundos o 6 mientras recarga y le atacamos, irá mejor. Así que esto es... eso es todo. Esto es un... un conjunto de reglas muy básico, pero la gente lo deja pasar. Yo creo que la gente que usa antiaéreos lo usa por usar algo muchas veces y no se propone usarlo bien. Me mata un avión, pues saco el antiaéreo a ver si lo mato. Y si no lo mato, pues me voy. Pero no, no hay que pensar así. El antiaéreo es un vehículo de apoyo en todo el rato. Toda la partida es un vehículo de apoyo. Lo puedes llevar en medio de la ciudad. Aquí con Alt, si apuntáis con el mouse al minimapa y pulsando Alt y haciendo scroll con el mouse, podéis aumentar el minimapa y así tenéis el mapa más ampliado. Pues el... ¿qué viene? Viene un Junkers. No le di. No, no le di. Me están tirando artillería, así que me voy a ir de aquí. Porque, bueno, si no, pillo. Un Sherman. Vaya. Pues si ahora mismo estaría en el spawn, ya no tendría la opción de atacarle. Pero ahora la tengo. Entonces, ¿qué hacemos?
Aquí no lo he jugado muy bien. Le he empezado a disparar en el motor, pero esta munición no es APDS. No atraviesa todo el vehículo. Y ahora que le he intentado rodear, ya me empezó a disparar con el calibre 50 y se estaba girando para dispararme. Así que me intenté apartar de él, pero por desgracia me ha venido un Panzer IV por el lateral. Y bueno, he dejado inmóvil al Sherman, que acto seguido va a morir, pero no ha sido la mejor jugada, hay que admitirlo. Pero aún así, esto es lo que tengo que decir sobre los antiaéreos. Ahora vamos a poner en práctica todas las reglas con el Wirbelwind. Es un antiaéreo mejor que el CTCU para aviones, pero peor contra tanques. Tenemos cuatro cañones de 20 milímetros. Tenemos munición AP, ahí incendiaria. Una ensalada de munición ahí que incluye AP. Así que esa es la que llevo para pelear contra tanques. Y luego tengo una que atraviesa, no sé si 2 o 4 milímetros, que es alto explosivo. Esa va a ser contra aviones. He dejado que pase un poco el tiempo para ver dónde va más aliados. Y al final están más o menos igual. Pero yo creo que como aquí hay dos puntos de captura y en el otro lado solo hay uno, aquí es más probable que los aviones pasen cerca. Tenemos unos cuantos Panzers, tenemos un B1 por aquí. Y tenemos un enemigo. Un Stuart era. Me disparó, pero falló. Ni he podido con él. Vamos a ver si hay alguno más que quiera capturar. Yo creo que no. Pero por si acaso, mejor prevenir. Y vamos a seguir la regla de seguir a los aliados. No nos quedamos atrás. Eso es uno. Y seguimos los tanques aliados. Esa es otra. La partida está más o menos cargada. No es la más poblada que he visto. Pero no pasa nada. Más adelante voy a incumplir una de las reglas, lo que me va a costar caro, pero ya llegaremos. De momento me estoy manteniendo cerca de los aliados, veo que están intentando ir a por C. Y este es el buen momento para ir y apoyar. Que si nos ponemos en lugar de un avión enemigo, a la que vea que estamos tomando C, ¿qué va a hacer? Ir a por C directo. Así que me voy a poner por aquí cerca. Y espero poder ayudar. Panzer no avanza. Yo primero no voy a ir. Que avance primero el tanque. Me voy a meter por aquí a la derecha. Uy, hay dos aquí. Menos mal que es malo. Le dio a la pared. Vale. Yo no me voy a asomar demasiado. Yo lo marco, pero me quedo a cubierto. Mira, estamos tomando el punto. Estoy justo a tiempo aquí para cubrir de aviones. Estamos perdiendo BEM, eso sí que es malo. Pero no importa. Vale, voy a intentar ayudar. ¿Dónde están? Perfecto. Un cazacarros poco blindado. Estaba distraído con los otros vehículos. Creo que le disparó al tanque, por eso no tenía munición cargada. No podía matarle. Hay que ayudar a los aliados. Uy, no te vi. No te vi pasar. Ha venido volando abajo. Acompañar a los aliados ayuda bastante. Ahora cambiamos de munición. Me voy a poner la que es alto explosivo, porque puedo impactarle bastantes veces con AP, pero no le haré nada. Aquí en tercera persona. Aún así se complica. Si el avión es ágil, se complica. ¿Hay otro? Sí, escucho otro avión.
¿Qué pasa ahí? Murió, vale. Cuando tenemos dos aviones encima, es importante vigilarlos a la vez. Estar atento a los dos. Y solo disparar al que viene bajando. Porque si no, el que va bajando nos ve y nos acabará atacando. Este no vale la pena dispararle. Bueno, ahora sí. ¿Dónde está el otro? Este no sé si va por mí ahora. Atento al segundo, que es el que está dando la vuelta. A ver, los tengo los dos a la vista. Este creo que me quiere atacar a mí. Y este también. Vale. Estupendo. Pasamos a AP. Escucho un tanque de los malos aquí atrás. Vale, perfecto. No sé por qué no pasó a capturar. Vaya. Otro avión. Pues pasamos a HE. Otro avión. ¿Pero cuántos aviones hay? Y están tomándose. ¿Os habéis dado cuenta de lo que está pasando aquí? No estoy cerca de los tanques aliados. Crítico. Y eso... eso va a acabar mal. Otro... otro avión, pero no tengo artillero. Vienen por mí. A ver, los tanques enemigos están concentrados en mí. Y los aviones también. Así que... esto va a acabar trágicamente mal. Y... me matan. Me mata... ah, mira, lo maté. Con la artillería. Regla número 2, incumplida, que es estar cerca de los aliados, y he pillado como un campeón. Me han rodeado los tanques, me estaban acosando entre varios aviones, y eso, pues, obviamente acabó mal. Y aquí, regla número 3, es lo que voy a incumplir. No cambié tipo de munición, un biplano, le he dado varias veces. Pero al ser munición AP, solo lo he atravesado por encima, pero no he hecho nada más. Aquí no me he dado cuenta directamente, pero bueno, es algo que hay que prestar atención. Aquí sí me doy cuenta, he visto que ya se llevó varios tiros pero no está muriendo. Y me di cuenta de que hay que cambiar el tipo de munición. Aquí ya tenemos alto explosivo y la cosa cambia. A lo mejor es que ya estaba bastante cascado y iba lento, pero llego a tener alto explosivo del principio y no dura tanto. Cambiamos otra vez a P, ya que vamos a ir por ahí. Y aquí, al no haber aliados delante, no recomendaría avanzar demasiado, porque a la que me salga algo medianamente blindado de frente, podríamos acabar mal. Confío de... sí, yo creo que confío en que van a ir a C. No va a haber nadie por aquí. Tal y como está la partida, no creo. Así que me voy a acercar directamente a C, con la esperanza de encontrarme nadie por camino. Aún hay varios jugadores, así que algo de acción va a haber. De vez en cuando también recomiendo mirar a los aliados a ver si los sigue alguien. La gente suele estar bastante empanada y no se dan cuenta de que hay alguien detrás de ellos. Así que si veis un avión dar vueltas,
está bien echarle un ojo a ver si lo sigue alguien. Hay un malo aquí. A ver qué es. Ay, hola. Buenas tardes. ¿Aviones? ¿No? ¿Esto qué es? Todo controlado parece ser. Tenemos a un enemigo en B capturando. Y un aliado en C. Así que me voy a quedar cerca del aliado. Yo creo que alguno más intentará bombardearle. ¿Qué es? Aliado, vale. A ver si hay alguno ahí. No, no hay nadie. Hay mucho tiro aquí cerca. Hay un... ¿qué? ¿Un T-34? Sí. Había un T-34. Bueno, hay un T-34. Ahora ya no hay. De frente no, pero de lado es fácil matarle. Y aquí me vuelve a pasar lo mismo de antes. Me he quedado solo. No tengo tanques aliados al lado para protegerme, ni para distraer a sus tanques. Así que lo que voy a hacer es apartarme. No sé si me va a querer disparar este. Seguramente sí. Ojalá tener humo para escaparme así un poco más seguro, pero no tengo. Está cayendo de todo en C. Espero que esté distraído. A ver si veo al DB. Sí, yo creo que lo mejor que puedo hacer es ser un vehículo de apoyo, como decía antes. Intentaré pisar B. No me voy a quedar a capturar porque... uy, tiro que me he ido. Porque lo que estuviera capturando B, creo que sigue por aquí cerca. Ay, hola. No le atravieso la torreta por la espalda. Lo dejé sin oruga. Los aliados saben dónde está. No se va a poder mover. Y yo me quedaré por aquí. Más cerca de los aliados. Vale, eso es otro antiaéreo. Avión. No. Lo que estaría muy bien ahora es intentar tomar el punto. Pero yo creo que el vehículo que estaba en C está de camino. Ahí viene. Voy a esperar que dispare. Y le asomo. Es un cazacarros de esos italianos o húngaros. Le están disparando. Acaba de disparar. Está distraído. Crítico. A ver aquí abajo, ¿no? Vale. Perfecto. Lo han rematado al final. Le he hecho crítico. Yo creo que si le sigo disparando ahí en la esquina donde le hice crítico, lo acabaría matando, pero por suerte ya terminaron con él. Tenemos a alguien en A capturando de los suyos. Otro avión más, a ver. Vamos a llamar su atención. ¿Viene por mí? Sí, 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 viene directo. Vale, pues esta vez voy a mirar con la mira.
Perfecto. Uy, tiró dos bombas. Menos mal que cayeron un poco lejos. ¿Qué más? Podemos proseguir, ¿no? Diría yo. Sigamos, sigamos. Hay algo en C. Le voy a tirar artillería. Por cierto, si no me seguís en Twitch, ahora es un buen momento. Mientras estoy de camino a C, abajo os dejo el link. Y así podéis verme en directo y hacer preguntas y ver un juego más interactivo. De momento vamos a avanzar. No sé lo que hay en C, pero yo creo que para lo que queda de la partida voy a hacer un banzai y sea lo que Dios quiera. No sé qué eres, pero te voy a salir directo. Un celere sahariano. Una especie de Crusader Premium. Pero sí. Pilló bien el Crusader Premium. Esto es el resultado. La verdad es que nada mal. As en tierra y as en el aire. Bueno, no. As contra tierra y as contra aire, mejor dicho. Esto será todo por hoy. Espero que os haya servido el tutorial y os veo en el próximo. Chao, chao.